Fuerzas Armadas tomaron el control de las instalaciones de Ferrosur en el tramo que va de Coatzacoalcos a Mediasaguas este viernes 19 de mayo a las 6 de la mañana. Las instalaciones formaban parte de Grupo Transporte México, la cual a su vez es de Grupo México. De esa empresa, Germán Larrea es el mayor accionista. Los hechos ocurrieron porque el presidente López Obrador emitió un decreto para que este tramo fuera transferido a otra empresa controlada por la Armada, ya que fue considerado de utilidad pública. La empresa que se queda con ellas es Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Este tramo es muy importante, abarca 20 kilómetros de los 1.500 kilómetros de vía férrea contemplados para el Istmo de Tehuantepec. Ante la inesperada acción, Grupo México, en un comunicado, dijo estar evaluando la situación. La sorpresiva e inusitada toma de instalaciones por parte de las Fuerzas Armadas está siendo analizada por parte de Grupo Transporte México, sus inversionistas y asesores. Hablando precisamente de los inversionistas, pudieron ver una caída de 3.8% en sus acciones en operaciones en la Ciudad de México para Grupo Transporte México y 1.8% para su matriz Grupo México. La sorpresiva decisión del presidente no lo es tanto a decir verdad. Esta semana ya se había reunido en dos ocasiones con el empresario Germán Larrea. De acuerdo con información del columnista Dario Celis, el presidente le dijo que necesitaba el tramo, que evaluara la posibilidad de cederlo, ya que según la Marina era la forma más rápida de construir el tren del Istmo. Según el columnista, el empresario se negó, no obstante, ofreció construir una vía paralela, a lo que el presidente, fiel a su estilo, también se negó. Todo terminó con el famoso decreto. Ahora, si nada cambia, los planes del presidente continuarán según lo previsto. No obstante, aún falta ver la respuesta final de Germán Larrea, el rey del cobre, quien además se encuentra en pláticas con Citigroup para comprar la operación minorista de Banamex en México. ¿Qué opinas de la decisión de AMLO? ¿Fue lo correcto? ¿Crees que Larrea haga algo? Te leemos.